El Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, nos introduce en esa acción viva y fecunda del amor, cuando nos hace Jesús toda una catequesis de cómo podríamos evidenciar la realidad del amor que se refleja en las obras concretas de la sociedad. Porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me recibieron, estaba desnudo y me vistieron, estaba enfermo y me visitaron, estaba encarcelado y vinieron a verme. Aquí Jesús nos da una serie de recomendaciones para vivir las obras de misericordia de una manera repetitiva que nos enseñaron en la catequesis y que hoy, de manera especial, es necesario hacerlas vida. No solo quedarnos con un pasaje muy bonito de las Sagradas Escrituras, muy significativo, sino vivenciarlas en la realidad y experiencia de cada uno. Entregas al Hijo del Hombre.